Buenos días. Nuestro panel se denomina Planeación en el contexto nacional, regional y local, su incidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos, enmarcado en el área temática, modelos de gestión y políticas públicas, en el marco de los ODS y la Agenda 2030. En ese contexto, se propende por la comprensión de la problemática social agravada por la pandemia, en un primer momento desde el ámbito nacional y en general del territorio, para luego considerar como caso piloto tres municipios del departamento de Boyacá, en el marco del Observatorio de Derechos Humanos, Planeación del Desarrollo Local Regional, investigación a cargo de nuestro equipo de investigación, conformado por las profesora Herrera Camargo, investigadora principal en el proyecto, Gilma Socorro Vanegas Romero, co-investigadora del proyecto, y quien les habla, líder e investigador principal del mismo, dentro de los lineamientos de investigación trazados y avalados por la Escuela Superior de Administración Pública. En ese orden de ideas, desde una perspectiva crítica, se busca evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible articulados en términos de derechos, en el marco de los alcances y limitaciones de la planeación del desarrollo desde la acción estatal en el contexto colombiano, que adquiere singular significado en la dirección de poner fin a la pobreza, proteger al planeta, garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. La ponencia a mi cargo se titula Perspectivas de Desarrollo Sostenible en el Contexto de la Planeación y los Derechos Humanos en Colombia. Traigo a colación una significativa frase que da cuenta del contenido de la misma, del desaparecido defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez. Porque no es matando guerrilleros o policías o soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a Colombia. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo político e ideológico, como puede mejorarse este país. A manera de contexto histórico-social, se estima que tenemos cuatro momentos cruciales para considerar este año 2021 como punto no solo de inflexión, sino de reflexión sobre la urgencia de redoblar los esfuerzos que nos permitan retomar los cauces del entendimiento de la problemática territorial local regional. Uno de tales es justamente el de la elección popular de alcaldes a partir del acto legislativo 01 del 86, hace ya 35 años, como igualmente posterior, en fecha posterior, 4 años después, el acuerdo de paz suscrito con el M-19, los cuales denotan el trasegar en la búsqueda de salidas no solo a nuestros males, sino igualmente a la superación de las condiciones que los han generado. En ese orden de idea, otro momento crucial lo constituye la expedición de la Constitución de 1991, que contradictoriamente arranca el 9 de diciembre del 90 con el rompimiento de las negociaciones de paz con el aquel entonces grupo insurgente de las FARC. Y finalmente, aspecto relevante a considerar, lo constituye la suscripción del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, donde ya a un lustro de suscrito el mismo, nos encontramos con una compleja situación que da cuenta de la persistencia no solamente de factores de violencia, sino igualmente del surgimiento de nuevas problemáticas de afectación en general de derechos, que sumados a la pandemia que padece la humanidad, agravan las circunstancias que se padecen y al mismo tiempo ponen en dificultad el cumplimiento
no solamente de los objetivos de desarrollo sostenible, sino por sobre todo de la paz. Pudiera perfectamente, para referir a algunos autores, que estaríamos hablando de un Estado fallido, donde la exclusión en todos sus órdenes, como el desconocimiento del respeto por la diferencia, y en últimas, la agravación de las condiciones socioeconómicas, reflejan un estado de cosas que exige la toma de medidas a la mayor brevedad. Asumimos entonces la Constitución Política de Colombia en el contexto de un nuevo orden, que pese a las inconsistencias en términos de realizaciones, nos genera la idea de un Estado definido como social de derecho, a partir de la cual estimamos es dable y viable avanzar en consideración a una búsqueda de la profundización democrática y una justicia social económica, que desde luego no solamente encuentra sentido en la disputa por el advenimiento al poder cada cuatrenio en los debates electorales, sino igualmente referentes de sentido en pronunciamientos de la Corte Constitucional que no necesariamente pueden compartirse integralmente, pero que sí trazan una pauta hacia la cual dirigir el accionar público estatal. El Estado social de derecho, visto de esa manera, constituye una premisa en la idea de superación de la inequidad, como la de la necesidad de avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenibles, que parta de estimar las disparidades regionales como parte de esos factores que la obstaculizan y deben ser objeto de revisión en los planes de desarrollo local regional en articulación con los planes nacionales, donde derechos como el de la paz, la vida, el agua, la sostenibilidad ambiental, alimentaria y en general la dignidad humana alcancen su resignificación y sin duda se tenga presente los medios materiales para su realización, los cuales habrán de ser redefinidos desde el modelo económico en curso y establecer su pertinencia y sentido en lo que ha acaecido hasta el día presente. La dimensión entonces del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito que nos ocupa comprende también la plena vigencia de la aplicabilidad del Acuerdo Final de Paz, por tratarse de uno de los tantos pactos a los cuales está obligado el Estado colombiano. Así, en el texto La Dimensión Territorial del Acuerdo de Paz, publicación de junio de 2021, se señala que el enfoque territorial constituye eje transversal para avanzar en esa dirección paulatina y sostenidamente, y ha incorporado como medidas de política: 1. Que se reconozcan las particularidades económicas, ambientales, políticas, sociales y culturales de los territorios; 2. Que se garantice la participación de las comunidades y diferentes sectores de la sociedad civil en la planeación y acción territorial; 3. Que se recuperen los saberes que tienen las comunidades sobre sus territorios; 4. Que se promueva la integración territorial y regional y se supere la visión localista y recortada del territorio. En ese marco, y vista la temática de la superación de los problemas de inequidad en dirección hacia el desarrollo, la idea de ciudadano debe ser replanteada desde la administración pública estatal, irse mirando la perspectiva de superar la concepción ciudadano-cliente del modelo económico neoliberal acogido en organismos y entidades estatales, hacia la concepción de un nuevo tipo de ciudadano, donde nos parece, por ejemplo, que la idea plasmada en el proyecto universitario de la Escuela Superior de Administración Pública podría perfectamente tener cabida cuando se asume al mismo, o mejor, se considera ciudadano y ciudadana a todo agente social capaz de crear un espacio público en el que se combine el reconocimiento de sí mismo con el del otro y en esa medida se asuma la existencia de conflictos sociales, pero siempre con la voluntad expresa de la integración de los agentes sociales y en su calidad de tales
deben ser capaces de generar formas de organización que acojan principios de ética pública, democrática, de ética pública, democracia y libertad de pensamiento. La ciudadanía debe superar el mero reconocimiento jurídico de derechos y deberes. Por esto, los ciudadanos legalmente definidos deben contribuir a construir su propia ciudadanía y cooperar en la construcción de la ciudadanía de otros, desarrollando capacidades para la actuación colectiva en el ejercicio público. La problemática del territorio y su particularidad en el contexto colombiano implica asumir el largo camino trasegado en la búsqueda de la paz como derecho y, más allá del silencio de las armas, entenderla en el camino de los mínimos referentes de dignificación de la vida y la condición humana, en el marco del cual habría de entenderse el imaginario del Estado social de derecho, que encontraría en los objetivos de desarrollo sociales vistos en clave de los mismos, en concordancia con los compromisos asumidos en el acuerdo de paz, un escenario propicio para la superación de la inequidad hacia la inclusión social, donde el papel del Estado desde lo local regional, en el marco de la planeación del desarrollo, asume central dimensión, siendo importante contrastar lo previsto en el acuerdo final de paz. Por ejemplo, el ya señalado enfoque territorial, la concepción de la participación ciudadana, la búsqueda de una reforma agraria integral, la solución que no da espera de la problemática de la tierra, la defensa y la protección ambiental, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. En ese orden de ideas, los objetivos de desarrollo sostenible, estimamos, constituyen una perspectiva común que en medios como el colombiano, con sus condiciones de asimetría social y disparidad regional, adquiere relevar importancia mucho más cuando encontramos índices de desigualdad galopante, en los que, al decir del Banco Mundial, nuestro coeficiente nos ubica en un nivel de desigualdad del 51.3% para ese año 2019, y conforme a las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el año 2020 estaríamos en 42.5%. Indistintamente de las bondades o no de las cifras, los datos presentados resultan poco menos que preocupantes y en esa medida constituyen un llamado a la atención. El proyecto que se adelanta de investigación se enmarca entonces en esa preocupación de los derechos humanos vistos también en la perspectiva de su inserción y articulación plena como expresión de los objetivos de desarrollo sostenible e igualmente de los planteamientos contemplados en el marco del acuerdo final de paz. ¿Cuál es el papel del Estado en su accionar administrativo público en el orden nacional y territorial, desde la definición de políticas públicas, su desarrollo, implementación, seguimiento y las posibilidades reales de articulación conforme a los alcances de la razón de ser municipal o regional, teniendo presente las restricciones financieras presupuestales, donde hasta la propia composición gubernamental en cuanto a la orientación político-económica en cada orden nacional, departamental o territorial, y la propia composición establecida desde lo legal para los consejos de planeación territorial, generan desde luego no pocas reflexiones que, de la manera como las podamos resolver, se puede considerar que estaremos o no avanzando en la perspectiva del cumplimiento hacia el año 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. No cabe duda que los derechos ciudadanos se ampliaron con la globalización y los cambios sociales, políticos y económicos, lo que significó la introducción de nuevos derechos en los ámbitos humano, ambiental, político, social, tal como lo expresa Torres Melo 2013 en un importante texto que traemos acá a colación, para significar que, junto con el autor, estimamos que la perspectiva de la garantía de derechos es inminente en los estados y se refleja en la conexión que puede establecerse entre los objetivos de derecho de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Al respecto, valga señalar que en nuestro medio las cifras tozudas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con las consideraciones académicas que las mismas puedan traer, desde luego nos presentan y nos continúan mostrando el panorama desolador que hoy tenemos. Pero baste con mirar el
modo como se asume la pobreza monetaria para darnos un poco cuenta de estos referentes que en nuestro medio se toman para tales fines. Se estima entonces, a partir de las concesiones del DANE, que la pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2019 fue de 137.350 pesos. En el caso de un hogar de cuatro personas fue de 549.400 y la línea de pobreza monetaria per cápita nacional de 327.674 pesos. En el caso de un hogar de cuatro personas fue entonces de 1.310.696. La línea de pobreza monetaria extrema para 2020 de 145.004 y para un hogar de cuatro personas en este mismo tipo de reflexión estaría ubicada en 1.326.752. Señala entonces los indicadores del DANE que el comportamiento entre los años 2012 y 2020 se ubican paulatinamente en niveles de crecimiento que a partir de los años 2019 habrán de mostrar una tendencia de crecimiento alcanzando las cifras de 35.7 y 42.5 para el año 2020. Estas cifras solo en el año 2017 nos muestran un coeficiente inferior Gini del 0.50, en el resto de los casos su valor ha sido bastante superior. Hay un 20% de la población total que apenas logra el 3% del ingreso, siendo esta la población que vive en la extrema pobreza. De manera que se considera en general y a partir del análisis meramente de las cifras que ya va siendo hora de que se establezcan unos mínimos de obligatorio cumplimiento en toda política pública a la manera del concepto de bloque de constitucionalidad de los cuales el Estado no puede sustraerse, entre los cuales se encuentra el honrar la palabra empeñada en los acuerdos y o convenios internacionales, como lo son, por ejemplo, el acuerdo COP21 para limitar el calentamiento global, como los derivados de la suscripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo final suscrito con las FARC. No hay duda que fundar en el modelo extractivista en últimas la continuidad a la inversa, no progresiva, del Plan Nacional de Desarrollo del cuatrenio anterior, entre otros componentes de política de desarrollo nacional, así como una nueva fase de la denominada seguridad que privilegia doctrinas de soberanía nacional y, en últimas, la continuidad de un modelo económico sin que lo pactado sea considerado eje articulador y orientador de lo contemplado en un Plan Nacional de Desarrollo, constituye más que una omisión, una expresión negativista del concepto mismo de responsabilidad que subyace en el cimiento de los llamados estados democráticos, aunque resultaría dable avalar, aun tanto con ironía, la coherencia en relación con planteamientos de campaña en cuanto a la avizorada idea de aquel entonces de dificultar o obstaculizar acuerdos como el de paz, lo cual estamos en estos días pagando con creces con el advenimiento de un nuevo periodo de violencia que pone sobre el tapete una vez más la importancia del diálogo nacional y quizás de llegar a unos nuevos acuerdos que definitivamente hagan posible la paz duradera con justicia social y que la misma pueda cristalizarse en el panorama nacional. En Colombia el fenómeno igual se ha presentado de pobreza e inequidad incrementado a partir entonces de la problemática COVID-19 con el crecimiento de las cifras de desempleo, con las cifras de exportaciones e importaciones en la balanza comercial igualmente mermadas, con afectación en servicios donde se ha visto perjudicada considerablemente la mujer en su condición de desprotección y de víctima permanente, no solamente de la violencia familiar, sino de la violencia social y política. A manera de conclusiones, queremos señalar que resulta imperioso establecer la situación crítica social del territorio y el acercamiento a los indicadores de desarrollo en términos de derechos humanos a partir de bases sólidas que no solo sean información pasiva, sino que pueda ser apropiada y enriquecida por comunidades e investigadores en la dirección de alternativas para la superación de las causas estructurales de exclusión y desigualdad, estimándose relevante la conformación del Observatorio de Desarrollo Sostenible de Derechos Humanos y Planeación en el ámbito del territorio nacional.
en la dirección indicada, la implementación del acuerdo de paz constituye uno de esos mínimos que, junto a los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos, de la mano de la planeación del desarrollo realmente participativa, que trascienda al ciudadano cliente, permitan apuntalar la viabilidad del Estado social de derecho constitucionalmente consagrado, lo cual involucra resignificar la dimensión de compromiso por la dignificación humana y la complejidad de la vida. En general, como se refería en líneas anteriores, unos mínimos de obligatorio cumplimiento en toda política pública, a la manera de concepto de bloque de constitucionalidad, se reitera, de los cuales el Estado no puede sustraerse, y en eso se puede considerar el hecho obligatorio que tenemos de honrar la palabra empeñada en el marco de cumplimiento de convenios y pactos internacionales. En ese orden de ideas, la planeación del desarrollo implica considerar en todo gobierno, tanto en el orden nacional como territorial, se repite, los referentes de sentido obligatorio que le orientan su accionar a la manera de criterio fundacional que tiene sustento en valores y principios constitucionales y tienen cabida, desde luego, en los acuerdos y convenios internacionales ya referido. De esta manera, doy por concluida mi presentación para darle paso a la profesora Lida Marcela. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo gasté? Te faltaba como 5. Un cordial saludo para todas y todos los asistentes. Sí, quiero agradecer pues especialmente al equipo CLAD y a la ESAP por este espacio que permite pues la presentación, socialización y discusión en torno a temáticas de especial interés en el campo de lo público y de lo político. No sé si se está viendo la presentación. Ah, bueno, ya. Esta ponencia se denomina los ODS en Colombia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y los municipios de Soatá, Tipacope y Tunja del departamento de Boyacá, desde la labor del Observatorio de Desarrollo Local, Regional y Derechos Humanos. Aquí, pues, entonces, la idea un poco es exponer el trabajo realizado hasta el momento en su primer año de ejecución del Observatorio de Desarrollo Local, Regional y Derechos Humanos, haciendo énfasis en el cumplimiento pues, de este primer objetivo que hace parte de un proyecto de investigación denominado Soatá, Tipacoque y Tunja, como dice allí el título de la ponencia, pilotos del Observatorio de Derechos Humanos, ODS, Participación y Planes de Desarrollo Municipal 2012-2020. El primer objetivo precisamente consistía en la creación y desarrollo del observatorio. Entonces, este trabajo, digamos, ha sido desarrollado por el Grupo Consolidado de Investigación Interdisciplinario de Modernización y Administración de lo Público, GRIMAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, pues en Colombia, para realizarse durante los años 2021 y 2022. La metodología que utilizamos para crear y desarrollar este observatorio consistió en la indagación de fuentes secundarias que permitieran fundamentar teóricamente su diseño, ahondar en la interrelación entre los ejes analíticos que propone, definir sus funciones básicas y metodológicas de trabajo, además de la realización de una búsqueda simultánea que la realizó el semillero de investigación del grupo,
sobre otros espacios del mismo carácter que realizaran, digamos, la labor que proponíamos. Desde esta labor, pues el semillero de investigación preparó un documento de trabajo plasmando esa exploración de estos 20 observatorios que lograron filtrar a nivel local, nacional e internacional, que tenían relación con los temas de interés propuestos por nuestro observatorio. También se preparó un informe técnico activando, digamos allí, un convenio de la ESAP territorial Boyacá con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se plasman, digamos, estos primeros pasos del observatorio. En esta ponencia, particularmente voy a retomar de estos documentos realizados algunos elementos claves para contar, digamos, los resultados conseguidos hasta la fecha, exponiendo la estructuración inicial del observatorio, sus funciones, y la metodología propuesta. Finalmente, me voy a detener un poco en el contexto analítico en el que surge el observatorio, planteando la relación entre los ejes temáticos que aborda con ocasión del ejercicio piloto en desarrollo. Bueno, entonces, el Observatorio de Desarrollo Local, Regional y Derechos Humanos. Nace como una plataforma de investigación-acción, especializada de carácter colectivo, social, académico y público, que plantea entonces el estudio, análisis crítico y reflexión de la relación entre el desarrollo local regional, los derechos humanos, las políticas públicas y la participación, en el marco entonces de la Agenda 2030, iniciando su labor digamos, con este ejercicio piloto en 3 municipios del departamento de Boyacá, pues de Colombia, que son Soatá, Tipacoque y Tuma. Su carácter social responde a las microtemáticas de los fenómenos políticos y públicos que aborda. Su carácter académico, pues obedece también, obviamente, a su quehacer misional, la investigación y acción en pro de la concreción de derechos y el desarrollo, digamos, desde las políticas públicas locales y regionales. Su carácter público, pues responde al quehacer misional de la ESAP y su aporte en la comprensión y análisis del ámbito de lo público, buscando aportar información útil y de calidad dirigida a los gobiernos locales, la administración pública y la comunidad, pues, académica y territorial. Según la exploración que realizó el semillero de investigación que anoté hace un momento, donde filtraron 20 plataformas de este tipo que estudiaran por lo menos 2 elementos planteados por el grupo de investigación, el resultado fue que no había observatorios que a nivel nacional y regional, sobre todo, se ocuparan de la indagación y estudio de los 4 ejes temáticos propuestos, sino que, digamos, especializaban en 1 o en 2 solamente. En consecuencia, entonces encontramos que se presenta un déficit de información que impide el seguimiento y evaluación de las acciones locales en materia de derechos humanos, políticas públicas y objetivos de desarrollo sostenible. Esta conclusión presentada como resultado de la exploración pues realizada en Internet por parte del semillero de investigación muestra ese escenario fértil de estudio y oportunidad de aporte del observatorio naciente, pues, a la comunidad, a los gobiernos locales y a la administración pública. Ahora bien, como vemos allí en la diapositiva, la arquitectura funcional del observatorio se basa en 3 procesos. El primer proceso es la recepción o búsqueda de información. El segundo proceso es el desarrollo y análisis de la información. Y el tercer proceso es la divulgación de la información. Este primer proceso, pues, se ha basado en la búsqueda de fuentes secundarias prioritariamente y posterior, obtención de información útil. El segundo proceso, y allí concentrándome, pues, un poquito, se ha llevado a cabo mediante la minería de textos, procesando la información de los planes de desarrollo municipal con el objetivo, digamos, o con el propósito de organizarla, clasificarla, filtrarla
Y esto ha resultado en unos datos que se han utilizado para el análisis cualitativo de políticas en su dimensión proyectos a nivel municipal. A partir de este ejercicio se ha realizado entonces una indagación sobre la relación entre lo consignado en los planes de desarrollo municipal, los objetivos de desarrollo sostenible y, más allá de eso, los indicadores y metas globales, dando paso pues a dos tareas. Por una parte, nos ha permitido, digamos, presentar de forma cuantitativa los resultados encontrados, utilizando gráficas, pesos porcentuales por ODS y por municipio, y también, pues, digamos, una presentación de los tres municipios utilizando la metodología Mandala. Y por otra parte, entonces, permitiendo un análisis que involucra diferentes metodologías cualitativas, como por ejemplo la evaluación de políticas, la evaluación horizontal, algunos elementos de evaluación sumativa y formativa, entre otras. Todo este proceso, digamos, adquiere sentido con la participación de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que la intencionalidad del observatorio es contrastar los resultados encontrados con la práctica y la visión de las mismas comunidades, que son las que finalmente van a permitir enriquecer este análisis. Finalmente, el último proceso, que es el proceso de divulgación de información, pues presentando los resultados, hallazgos parciales y totales, tiene varios mecanismos de difusión, siendo pues este uno de esos escenarios, ¿no? Bueno, este es el, digamos que el diseño general que se le ha dado al observatorio durante este año que está finalizando, pero me quiero centrar un poquito en estos ejes de análisis que se ven aquí en la diapositiva. Bueno, que tienen allí una relación compleja entre estos mismos ejes. Primero, la relación, digamos, entre los derechos humanos y la Agenda 2030 parte de un contexto con multiplicidad de instrumentos normativos y documentos emanados de organizaciones civiles y académicas de orden nacional e internacional, que han plasmado la definición, clasificación, compromiso y obligación de los países alrededor del mundo para la defensa y respeto de los derechos humanos desde mediados del siglo XX, ¿cierto? Hasta nuestros días, reconociendo, entre otros, los derechos raciales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de género, niñez, ambiente, ¿cierto? Además, también, digamos, se han creado organismos y programas dirigidos a asegurar su cumplimiento, tales como, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿cierto? Por mencionar, digamos, algunas que pertenecen precisamente a la Organización de las Naciones Unidas. En todo este contexto de reconocimiento y mecanismos para la garantía de derechos, particularmente quiero hacer referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos y criticados por denominarse de segunda generación, que se adoptan también a mediados del siglo XX, ¿cierto? Y apuntan precisamente a reconocer la dignidad inherente de la persona humana. Aquí, en la siguiente diapositiva, se puede, pues nosotros aquí mostramos la concordancia que hay entre los derechos económicos, sociales y culturales con los ODS y con lo consignado en la Constitución de 1991, ¿no? Modelando esa línea de intencionalidad, de coherencia, de continuidad entre estos instrumentos. Esto quiere significar que hay una relación intrínseca que tiene la Agenda 2030 a nivel general con los derechos humanos y, pues, en particular con los derechos sociales, económicos y culturales. El gobierno colombiano sustenta lo anteriormente mencionado a partir, digamos, de las mismas definiciones que hace sobre la agenda. Entonces, por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha definido la Agenda 2030 como la traducción de los derechos humanos en los países para hacerlos realidad en las personas. El Departamento Nacional de Planeación
en el 2017 los planteó como una apuesta y compromiso de cambio para construir un mundo mejor que busque un equilibrio entre las dimensiones económica, social, ambiental del desarrollo sostenible, con el propósito de alcanzar mayores niveles de bienestar en el mundo, orientados por el lema no dejar a nadie atrás, ¿cierto? Esta interrelación entre la Agenda 2030 y los derechos humanos, pues reitera, digamos, esta obligación de los estados en cumplirlos. Ahora bien, la relación entre desarrollo, ¿cierto? Que es el, devolvámonos acá un momentico, entre desarrollo y Agenda 2030 se puede plantear teniendo como referente el informe titulado, perdón, Nuestro Futuro Común, conocido comúnmente como el informe Brundtland, publicado por las Naciones Unidas en 1987, del cual quiero mencionar la denuncia en dos aspectos. Por una parte, la falta de solidaridad intergeneracional y, consecuentemente, la afectación del modelo económico a la tierra directamente. Lo anterior, por la acumulación y crecimiento insostenible que conduce inevitablemente al agotamiento paulatino de los recursos naturales del planeta, la degradación ambiental y aumento de la pobreza. Y por otro lado, la falta, la otra denuncia que se refleja o que se plasma aquí en este informe, es la falta de un papel activo de las entidades o de entidades internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, para fomentar y promover el posicionamiento del desarrollo sostenible como un objetivo prioritario en el mundo. Entonces, a partir del año 2012, con la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Río+20, perdón, se logran posicionar nuevamente estas preocupaciones globales incorporando el concepto de sostenibilidad planteado en el informe Brundtland. Luego del compromiso, pues, firmado en el año 2000 con 189 países allí comprometidos y pues las posteriores promesas incumplidas de los objetivos del milenio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el resultado? 192 países firmaron este nuevo compromiso. Colombia se postuló como un país pionero en la región para aplicar el marco de acción o plan maestro. Y en definitiva, pues quedaron plasmados 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas para ejecución por parte de los estados participantes, reconociendo no solo el papel activo de los países para la garantía y realización de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, sino también la inclusión del ambiente como una prioridad para detener la degradación ambiental y aceleramiento del cambio climático. Entonces, así, digamos, la aplicación de la agenda a través de los ODS deja ver entonces la relación entre los ejes mencionados, desarrollo, derechos humanos y también las políticas públicas con la Agenda 2030. Precisamente anotando, digamos, ese compromiso, responsabilidad y reto para los países en su implementación, reconociendo las circunstancias particulares en sus territorios, lo que se conoce como la territorialización de los ODS. Desde este enfoque, digamos que el cumplimiento de los ODS en articulación con los derechos humanos y las políticas públicas que ahora tienen, entonces, se supone tienen ahora un enfoque de derechos, ¿cierto?, a nivel nacional y subnacional, lograrían armonizar la política internacional y nacional, ya que los países conseguirían cumplir su responsabilidad de evitar la violación de los derechos, habilitando a los ciudadanos además para disfrutarlos, ¿cierto? Cumpliendo a su vez con la esencia del derecho consignado en sus cartas políticas y contribuyendo en suma a la sostenibilidad y desarrollo del planeta.
Bueno, entonces una vez, digamos, este es un escenario sin lugar a dudas realmente prometedor para las actuales y futuras generaciones, ¿cierto? Bueno, por último, la relación entre participación y Agenda 2030. Y se da esta interrelación por el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones y todo el proceso de políticas públicas, recordando a los países su compromiso con formatos de buen gobierno para la inclusión y apertura democrática, ¿cierto? Mucho más teniendo en cuenta el cumplimiento del lema de la agenda, ¿no? Que nadie se quede atrás, comprendiendo a las poblaciones más vulnerables y comúnmente excluidas. Bueno, qué pena. Entonces, la sinergia normativa entre estos cuatro ejes es indiscutible y precisamente supone un desafío y es una relación bastante compleja ya en la realidad, ¿no? En la realidad de los territorios, que requiere la comprensión de formas de las formas como en el país se están implementando las políticas públicas con enfoque de derechos, dirigidas a territorializar los ODS, contando con el involucramiento activo de las comunidades implicadas a nivel subnacional en armonía con el nivel nacional e internacional y cómo todo esto impacta en el desarrollo. Como este es el campo de estudio que aborda, digamos, el Observatorio de Desarrollo Local, Regional y Derechos Humanos en su proceso investigativo, pues inicia su labor precisamente documentando, estudiando el proceso de territorialización de los ODS en estos tres municipios del departamento de Boyacá, ¿cierto? Revisando en primer lugar el proceso de planeación del desarrollo. Bueno, entonces aquí quiero mostrar esta gráfica, donde desde la visión de la CEPAL se muestra una relación pues, que apunta a la misma, en el mismo sentido, contribuye allí a entender un poquito también lo que hemos estado, lo que he estado exponiendo. Desde esas acciones que propone la CEPAL, que ha revisado la CEPAL, concluyendo también allí mismo en la gráfica se evidencia que se ven hasta el 2019 modestos avances en el proceso de implementación, ¿cierto? Se proponen cuatro criterios que Colombia ha cumplido formalmente. Los arreglos institucionales, la incorporación de los ODS en los planes, las estrategias nacionales de implementación y las plataformas de seguimiento. Sobre el primer elemento, los arreglos institucionales que hacen referencia, digamos, estos hacen referencia a la definición de estrategias a nivel nacional en términos de políticas públicas, así como a la inclusión del sector privado y de la sociedad civil en su ejecución. La incorporación de los ODS en los planes, pues que desde una visión territorial alude a la concertación, armonización y articulación de los propósitos, acciones y asignaciones de recursos locales del desarrollo con el ámbito regional, nacional y global, ¿cierto? Sobre las estrategias nacionales de implementación, que es como el tercer elemento allí mencionado, y en conexión también con los arreglos institucionales, según su definición, en el 2018 Colombia aprobó el COMPES 3918, ¿cierto? Donde se plasma la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. Y en el reporte nacional voluntario de ese año se incorpora un plan de fortalecimiento estadístico y una estrategia territorial de interlocución y promoción de alianzas con actores no gubernamentales buscando maximizar la apropiación y la utilidad de los ODS, respetando la autonomía y prioridades definidas por los gobiernos territoriales, con el objetivo de institucionalizar y formalizar una política nacional en este sentido. Sobre el cuarto aspecto,
que son plataformas de seguimiento. La plataforma de seguimiento en Colombia está a cargo del Departamento Nacional de Planeación por medio de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS, la cual se alimenta de la información recopilada por el Departamento Nacional de Estadística y la información aportada, digamos, por otras entidades del gobierno nacional. Tanto el Departamento Nacional de Planeación como el Departamento Nacional de Estadística deben actualizar continuamente la información y presentar un reporte anual como parte del balance de resultados, ¿cierto? Donde se incluyan los avances de cada ODS y de sus respectivas metas a través de sus sitios web, incluyendo dos tipos de reportes. Por una parte, el panorama general de la situación nacional dividida por regiones y por otra parte, el estado de avance de las metas y los indicadores. Sección, digamos que se supone cuenta con los datos, con datos, digamos, para todos los objetivos. Bueno, revisando estas plataformas y esta información, estos informes que aparecen allí en esta plataforma liderada por el Departamento Nacional de Planeación, se encuentra, según un informe de 2017, de fecha 2017, que en el periodo 2014-2018, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? El nacional, denominado Todos por un Nuevo País, establece 6 estrategias regionales con objetivos y metas específicas para servir de referente de planeación territorial, articular acciones entre los diferentes niveles de gobierno y consolidar visiones territoriales de desarrollo, con el propósito de promover la equidad y cerrar las brechas en el país, partiendo del reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad del territorio colombiano. Con este lineamiento, digamos que a nivel regional, el centro oriente del país, que incluye los departamentos de Cundinamarca, incluida Bogotá, Boyacá, Santander y Norte de Santander, tal como se evidencia allí en esta diapositiva, se incluyen y se incorporan, digamos, los ODS en los documentos de planeación. Así, de esta forma que voy a mencionar. Estoy hablando de este informe del 2017. El objetivo 1, incluido en el Plan Nacional, se tomó o se enfocó en la región en la descongestión y articulación de la red primaria de transporte y desconcentración de los centros logísticos. Entonces, esto significó que habría más impacto en los ODS 9 y 11. El objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo se concentró en potenciar servicios ambientales de la franja oriental, la innovación de los sectores competitivos de la franja central, el emprendimiento cooperado de pequeños productores en toda la región. Bueno, y este entonces se relacionó con los objetivos o se dio énfasis a los objetivos 8 y 9, los objetivos de desarrollo sostenible 8 y 9, incluidos en el 100% de los planes de los departamentos pertenecientes a esta región. El objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo se orientó a reducir el aislamiento y las brechas socioeconómicas entre las franjas oriental y occidental de la región, guardando relación con el ODS-10, incorporado también en el 100% de los planes de desarrollo departamental de la región, incluyendo el plan de distrital, ¿cierto?, del Distrito Capital de Bogotá. Bueno, particularmente, digamos, mirando lo que en ese informe se plasmaba sobre Boyacá y Tunja, en Boyacá, digamos, en el periodo 2016-2019, tanto el departamento Boyacá como la capital Tunja presentan una alta incorporación de los ODS con énfasis en la asociación con los elementos estratégicos, es decir, dimensiones, ejes, líneas y objetivos de sus respectivos planes, tal como se
se puede evidenciar allí en esta diapositiva. El plan de desarrollo de Boyacá, denominado Creemos en Boyacá, tiene, digamos, la asociación de los ODS con el marco general y los componentes estratégicos en las dimensiones territorial y de desarrollo humano como componentes transversales de cultura, bicentenario, agua, medio ambiente y gestión del riesgo. Al final del documento también se incluye un anexo donde se asocian metas, metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y subprogramas, perdón, incluidos en las dimensiones y o transversalidades del plan distrital, identificados por la gobernación. Tunja, en el mismo periodo 2016-2019, plantea, digamos, se plantea como, como una de las ciudades capitales del país que incorporaron los ODS de manera innovadora en sus instrumentos de planeación. Este plan de desarrollo se denomina o se denominó Tunja en Equipo 2016-2019 e incluyó los ODS en el componente estratégico de su plan, ¿cierto? Entonces, asociando los objetivos de desarrollo sostenible con las políticas previstas en cada uno de los ejes estratégicos. El mismo informe plantea que aunque se hace una inclusión de los ODS en los planes de desarrollo territorial, tanto de Tunja como Boyacá, siendo, digamos, una situación generalizada para el resto del país con algunas excepciones, como se puede también mirar allí en esta diapositiva con los, el manejo de los colores, se evidencia la falta de medición a nivel de metas de resultado, lo cual puede asociarse con dificultades en el levantamiento de información para el diagnóstico y el seguimiento al cumplimiento de aquellas metas asociadas con los ODS en el nivel territorial, planteando así nuevamente el reto del Estado colombiano para fortalecer los mecanismos de levantamiento y uso de información a nivel territorial para la construcción de indicadores que permitan identificar los avances en el cumplimiento de los ODS en los departamentos y entidades del nivel local en el país. En este sentido, este informe sirve como línea base para la revisión y análisis de los documentos de planeación a nivel territorial de los municipios, objetos de estudio que propone el Observatorio de Desarrollo Local Territorial y Derechos Humanos. Bueno, como se puede apreciar, digamos, hasta lo que he presentado, no se encuentra información detallada de los municipios que no sean capitales de departamento y aún en estas falta un mayor seguimiento que permita evidenciar análisis continuos. En la revisión realizada, digamos, el presente año por parte del observatorio, queremos mostrar uno de los resultados preliminares, que es el caso de Soatá. Este es un municipio de sexta categoría, de 9.066 habitantes, ubicado al noroccidente del departamento de Boyacá. En su documento de planeación para el periodo 2020-2023, denominado Juntos por un Mejor Futuro, coincidiendo con lo presentado en el informe de 2017 por parte del Departamento Nacional de Planeación, efectivamente se incorporan formalmente los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Sacando el objetivo 14. Se asocian con los componentes estratégicos del plan, es decir, con las dimensiones, ejes, líneas y objetivos. Voy a pasar la diapositiva. Y aquí, entonces, lo que nos llama la atención es que después de revisar cada uno de los 197 proyectos que contempla el plan, logramos concluir por parte del equipo de trabajo que el contenido de los proyectos no apuntaban necesariamente al cumplimiento de los indicadores y metas de los ODS.
Este hallazgo se está analizando con mayor detenimiento en este momento. Sin embargo, podemos mostrar, digamos, un poco el comportamiento por ODS de la relación efectiva que encontramos en el contenido de los proyectos versus los indicadores y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los porcentajes más bajos de relación encontrados se dan en las acciones que se prevén en salud, que es el ODS-3 con un 16%, equidad de género, que es el ODS-4 con un 22%, seguido de energía asequible y no contaminante con un 45%, y luego, digamos en cuarto lugar, de abajo hacia arriba, ¿cierto?, el ODS-10. Que corresponde a la reducción de las desigualdades con el 51% de relación. Estos resultados preliminares evidencian un hallazgo importante frente al gran reto para los municipios de incorporar realmente la Agenda 2030, ya que en sus agendas se están descuidando los objetivos transversales perseguidos, como es el caso de la reducción de las desigualdades y equidad de género, que incluso están presentes en el lema que nadie se quede atrás, ¿cierto? Donde además de ser dos ODS, ¿cierto? Son temáticas transversales debido a su importancia y preponderancia en los derechos humanos, según lo propone la misma Organización de las Naciones Unidas en el documento titulado Evaluando los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el enfoque que nadie se quede atrás, a través de evaluaciones centradas en la equidad y con perspectiva de género del 2016. Bueno, finalizando, digamos, y un poco a manera de conclusiones, los derechos humanos, particularmente los sociales, económicos y culturales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Carta Política Colombiana muestran que sí, efectivamente, a nivel normativo, las condiciones están dadas para el cumplimiento por parte del Estado de las metas previstas en la Agenda 2030. Sin embargo, hace un año, precisamente, el Banco Mundial aprovechó el escenario de pandemia para recordar la importancia de cerrar la brecha entre las aspiraciones y los logros en materia de políticas públicas, ya que se evidenciaba la gran brecha entre las políticas formuladas y los logros en la práctica, y entre lo que esperan los ciudadanos y lo que experimentan a diario. Este llamado muestra las problemáticas estructurales que parecen no lograrse resolver en el corto plazo. También la situación vivida por el COVID-19, especialmente durante el 2020, tuvo varios impactos en todas las dimensiones humanas e incluso ambientales, ¿no? Permitió dar un respiro a la tierra y por ende al calentamiento global y al cambio climático, pero tuvo y sigue teniendo, digamos, otras repercusiones importantes, ¿no? Como la agudización de las desigualdades sociales, la crisis económica y sanitaria, evidenciando la dificultad de cumplir realmente lo estipulado en la Agenda 2030. También ha mostrado que los retos urgentes y contingentes han logrado desviar la atención de lo verdaderamente importante en términos de la sostenibilidad del planeta y de la civilización humana con acciones de prevención, digamos, a largo plazo, que realmente den cuenta de acciones planeadas e inteligentes. A nivel nacional, el estallido social durante el 2021, que sumado a los efectos de la pandemia, evidenciaron la crisis estructural del sistema político colombiano, vuelven a poner en el escenario de reflexión la inquietud sobre el carácter sagrado de la vida y los derechos humanos, ¿cierto? Mostrando el dilema global frente a los límites y problemas que se deben superar en el marco relacional entre derechos humanos, desarrollo y políticas públicas. La administración pública, siguiendo su propósito de servir a los ciudadanos, entonces debe consolidar instrumentos que permitan la participación activa y real de las comunidades, que trasciendan los meros informes de gestión y cumplimiento de indicadores de resultados formales, ¿cierto? Es así como la planeación del desarrollo en los órdenes nacional, regional y local debe replantearse,
considerando la territorialización de los ODS en interrelación tangible, real, con los derechos humanos como un referente mínimo y básico de concreción del Estado Social de Derecho. Asumir las disparidades regionales conlleva entender las limitaciones estructurales económico-financieras de los municipios y las regiones. Y en este sentido hay muchas tareas pendientes, ¿cierto? Por ejemplo, la revisión del sistema general de participaciones, la articulación de la planeación en todos sus niveles, la política tributaria e incluso el papel de las corporaciones autónomas regionales. Es una tarea ardua que desde el Observatorio de Desarrollo Local, Regional y Derechos Humanos se plantea abordar por medio de la investigación-acción permanente, brindando luces para la concreción de derechos y desarrollo, desarrollo desde las políticas públicas locales, regionales y nacionales. Bueno, muchas gracias. Le doy entonces espacio a la profesora Socorro para realizar su ponencia. Muchas gracias, Lida. Buenos días para todos, para todas las personas presentes en este evento. Yo voy a hacer una introducción con un video que ya voy a compartir pantalla para que lo veamos. Me indican, por favor, si ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, buenos días. Nuevamente los saludo con mucho respeto. Mi ponencia se llama Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Sofismas o Realidades, Caso Colombiano. Colombia, fiel a su tradición de compromiso con la comunidad internacional, asumió la misión de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero igualmente fiel a su tradición de incumplir los compromisos, no avizora mayor desarrollo en la materialización. Partiendo de esta hipótesis, el grupo de investigación GRIMAP, adscrito a la Escuela Superior de Administración Pública, emprendió una investigación tomando tres municipios piloto del departamento de Boyacá, a saber, Suatá, Tipacoque y Tunja, para determinar si los objetivos de desarrollo sostenible están previstos en los planes de desarrollo municipal y si se ejecutan con la ley o son letra muerta, si en las políticas que los apropian hay un llamado y participación activa de la comunidad. Ahora bien, de esta hipótesis surge una pregunta que es la que trataré de desarrollar en la presente ponencia. Pese a que se implementen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿responden en realidad a la transformación social en cuanto a índices de inequidad, pobreza y exclusión? Desde ese interrogante, la presente ponencia examinará concreta y críticamente el primer objetivo de desarrollo sostenible, contextualizando las especificidades del desarrollo político y económico del Estado colombiano que inciden en su desarrollo. Por esta razón, la ponencia se desintegra en tres acápites. En el primero se hará mención de por qué unos objetivos de desarrollo sostenible, en qué consiste el primero de estos objetivos y sus metas e indicadores. El segundo lugar se pondrá en contexto histórico sociopolítico colombiano y finalmente se analizará la posibilidad de acabar con la pobreza en nuestro país. Primero,
acabar con la pobreza, un objetivo de desarrollo sostenible. Según la página web de la ONU, los objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos. Página web de la ONU. A partir de ello, la Organización de Naciones Unidas ha hecho diferentes llamados al compromiso de los estados para desarrollar programas de sostenibilidad que permitan avances frente a las metas planteadas. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, abro comillas, como estados miembros reconocidos en la cumbre de los ODS celebrada el pasado septiembre, los esfuerzos mundiales llevados a cabo hasta la fecha han sido insuficientes para lograr el cambio que necesitamos, lo que pone en riesgo el compromiso de la agenda con las generaciones actuales y futuras. Cierro comillas. El primer objetivo y tema del presente estudio es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Este objetivo de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo tiene unas metas, 7 metas, que me voy a permitir leer y que pido el favor lo veamos, lo estemos analizando desde el contexto colombiano, que pues es el próximo y el que tenemos y el que, del que somos testigos. Y bien, de aquí a 2030, primera meta, de aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Entre paréntesis, actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de $1.25 en Estados Unidos al día. Segundo, de aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Tercero, implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y de aquí a 2030, valga la pena decir que ya nos quedan 9 años, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. Cuarto, de aquí a 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios públicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes. Problema grave en Colombia, el tema de la tierra. La herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas, tecnologías para los niños, recordemos los últimos eventos, y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Quinto, de aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición de vulnerabilidad a los fenómenos extremos de relaciones con el clima, inundaciones y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. 1A, garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminadas a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres, que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de apoyar la inversión acelerada en las medidas para erradicar la pobreza. Estos son, pues, las metas del primer objetivo. Las situaciones que enuncia la ONU a superar no son nuevas. Históricamente, el ser humano ha estado rodeado de opulencia,
o pobreza absoluta, pero no siempre ha vivido bajo la misma forma de Estado, lo que supondría que con el cambio de modelos de Estado y la evolución a la democracia se dejarían atrás brechas tan graves. Actualmente se habla de extrema pobreza y pobreza, lo que supone que la pobreza persiste y lo ideal sería que la pobreza extrema quedara por lo menos en el ranking de la pobreza. Es decir, subir el nivel aunque sea un poquitico, pero seguir siendo pobre. Para medir a cuál de las dos pobrezas se pertenece, se ha creado un listado de derechos, a saber, educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación. Periódico Dinero e Imagen 2019. Una persona está en pobreza extrema si carece de tres o más prerrogativas para vivir y recibe tan poco dinero que lo que come no alcanza para nutrirse adecuadamente. Y está en pobreza cuando tiene al menos una carencia, pero su ingreso no le alcanza para resolver necesidades alimentarias. Y entonces uno se pregunta, si no le alcanza para resolver necesidades alimentarias, el alimento produce la nutrición y la nutrición produce el desarrollo del cerebro, desarrollo humano, desarrollo físico y fisiológico, nos devolveríamos a la pobreza extrema nuevamente. La población mundial actual es de 7.836 millones de personas, de las cuales 1.300 millones se encuentran en pobreza. El 49% de esta cifra en extrema pobreza. Y con el COVID-19, miles de los que habían logrado reducir la pobreza volverán a la pobreza extrema. Comillas, 736 millones de personas sobreviven cada día con menos de $1.90. Son extremadamente pobres económicamente. Estar por encima de este nivel de ingresos no asegura automáticamente tener una vida digna, una en la que se defeque en un retrete, se coman al menos 3 veces al día y los hijos no mueran de una diarrea. El País, 2018. En 15 años, irónicamente, la ONU pretende acabar un trabajo muy bien montado y elaborado durante siglos llamado pobreza, comprometiendo a la comunidad internacional a trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible que responden a estándares unificados, desatendiendo las particularidades de los estados y sus territorios y pasando por alto la histórica situación de explotación que ha determinado a millares a no vivir, sino a sobrevivir con lo básico, y otros millares a estar en la indigencia y marginalidad, pues ni su fuerza de trabajo tiene valor, sometidos a un nuevo modelo económico perverso patrocinado por el Banco Mundial. Comillas, el Banco Mundial resulta de particular interés debido, entre otras cosas, a que es uno de los principales promotores del pensamiento único, uno de los actores centrales que participa en la instauración de la ideología neoliberal y la construcción de su agenda. Por otra parte, ha demostrado que es uno de los organismos neoliberales con mayor poder de influencia e imposición en el terreno de las políticas públicas, la educación en particular, poderes reservados con anterioridad exclusivamente a los estados nacionales. Dominic, 2007, cierro comillas. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, como organismo de la Organización de Naciones Unidas, igualmente se compromete con este modelo económico y, si bien es cierto, su intención es equilibrar la economía, se alinea con el sistema económico imperante. Comillas. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas establecido en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en Washington, el Fondo Monetario cuenta con 183 estados miembros, casi la totalidad del mundo. El Fondo Monetario es la institución central del Sistema Monetario Internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Su fin es evitar la crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros, escúchese, que necesitan financiamiento temporal, pueden recurrir para superar los problemas de pobreza y de balanza de pagos. Página del Fondo Monetario Internacional, cierro comillas.
Actualmente son más distantes las brechas entre riqueza y pobreza. Las políticas internacionales y locales se orientan hacia la producción y la competencia de mercado. Prerrogativas alcanzadas a través de luchas históricas parecen borrosas. La esclavitud como ejercicio de poder entre razas no existe, pero persiste configurada por diversos mecanismos de control social, como el consumismo desbordado, acumulación de capital, avances tecnológicos, etcétera, que permea individualismo, insolidaridad, invisibilizan a las personas vulnerables, a quienes no se garantizan sus necesidades básicas y per se son prácticamente desechos no funcionales a esta comunidad. Segundo, Colombia y la solución de la pobreza a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible surgen como propuestas de la comunidad internacional para resolver las gravísimas afectaciones de derechos humanos. Así, diferentes estados, entre estos Colombia, se comprometieron a lo que exige al país el desarrollo e implementación de los objetivos desde y con las comunidades en pro de sus derechos. Mucho más ahora que hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 2.1. Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho implica el goce de prerrogativas y la igualdad de derecho. Tiene en cabeza del gobierno un presidente elegido mediante el voto popular. Cuenta con las tres ramas del poder. Garantiza derechos y libertades inscritos en la Carta Política. Se encuentra supeditado al imperio de la ley y los ciudadanos tienen libertad de disfrutar de sus derechos. Elías Díaz, 2010. La Constitución de 1991 erigió a Colombia como Estado Social de Derecho. Sin embargo, dadas sus particularidades y siendo una democracia, presenta un alto índice de pobreza que solo se superará cuando se implementen reformas económicas y estructuradas orientadas al desarrollo humano y la vida digna. En este contexto, apelar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para superar la pobreza puede ser un sofisma. En un país cuyas dinámicas sociales han obedecido históricamente al despojo de tierras, conflicto armado interno con guerrillas, presencia de narcotráfico, paramilitarismo, predominio del bipartidismo liberal-conservador desde mediados del siglo XIX hasta el 91, año a partir del cual surgen otros partidos, pero quienes lo representan y quienes pueden ser opción de posibles cambios no han tenido la posibilidad de gobernar. En tanto, los demás se han sumado a los criterios políticos bipartidistas con diferentes nombres. Centro de Memoria Histórica. A lo que además se suman fenómenos sociales como discriminación, racismo, xenofobia, aporofobia y homofobia. Si bien es cierto, las medidas tomadas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han venido aplicando, también lo es que ha sido a cuentagotas. Y la realidad colombiana demanda reformas estructurales para el agro, impulso a la educación, inversión en salud, apoyo a la administración de justicia, reforma al Senado de la República y respaldo al proceso de paz, pues el actual gobierno desde su campaña manifestó estar en contra y no le ha dado el espaldarazo que merece. Así han proliferado los ataques contra líderes sociales que abogan principalmente por la recuperación de tierras. Sumado a esto, los paramilitares, luego del proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se rearmaron en las denominadas BACRIN, que aliadas con carteles de la droga protegen las rutas del narcotráfico que dejó la guerrilla de las FARC después de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, volviendo a tomar fuerza el desplazamiento forzado, el asesinato selectivo, entre otros fenómenos que afectan gravemente a comunidades pobres y, al contrario de reducir, incrementan la pobreza. Un estudio elaborado por INDEPAS, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se evidencian las cifras de muertes violentas desde el 2018 hasta la actualidad, revistiendo trascendencia el hecho de que en 2021, con corte a 17 de agosto, se han registrado 65 masacres con 237 víctimas. Se infiere entonces que el presente gobierno, en lugar de generar políticas en torno a la erradicación de la pobreza extrema y la paz, está retrocediendo. Muestra de ello es el paro nacional iniciado desde abril de 2021. Comillas.
La incertidumbre acerca del futuro ha llevado a miles de jóvenes a manifestarse en las calles de las ciudades principales e intermedias del país. La desilusión acerca de un futuro sin oportunidades laborales, sociales, económicas, educativas, de salud, ambientales y de los múltiples aspectos que influyen en el desarrollo humano y social han sido los detonantes de la protesta social y de la coyuntura por la que atraviesa actualmente Colombia, incluso más allá de las demandas inscritas en el pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro. Alejandro Parada Caicedo Fonseca y Piraván, 2021. Cierro comillas. Un fenómeno que visibilizó el paro es el accionar de los jóvenes de la primera línea y su lucha por reivindicaciones, sabiendo que podrían matarlos o desaparecerlos, pero igual se exponen ya que a la mayoría sin un proyecto de vida no les interesa morir, hecho que a su vez desenmascara la represión ilegal del Estado que se dirige principalmente a ciudadanos pobres, actuación que denota aporofobia expresada por el propio Estado en cuyas manos paradójicamente está acabar con la pobreza. Comillas. Cuando estamos en el punto de resistencia, hay una tensión en el ambiente muy grande. Todos estamos alerta esperando para ver por dónde van a salir al ataque. Resistir en la barricada a veces es amargo. Uno no sabe si se va a volver a la casa. Comenta Daniel García, de 36 años, quien no niega el miedo de recibir un impacto y perder la vida, como le sucedió al estudiante Jason Angulo el 1 de mayo y al artista Nicolás Guerrero el 12 de mayo, y a los futbolistas Kevin Agudelo y Harold Rodríguez y José Emilson Ambuila en Siloé el 3 de mayo. Tiempo 2021, cierro comillas. Si hay órdenes represivas, omisión de tomar medidas eficaces para la protección de los derechos de la ciudadanía y vulneración grave de los derechos humanos, no puede haber paz. Si no hay paz, el desarrollo social y humano se dificulta y la pobreza aumenta. En este orden de ideas se habla de sobredimensionar la ley, en el sentido de que ésta sirva de punto de avance de los factores políticos, sociales, culturales, como una manera de organizar adecuadamente una forma de sociedad y su Estado, pudiendo ofrecer, en el caso colombiano, a los ciudadanos la efectividad de garantías sociales que deban serle otorgadas de acuerdo a su propia constitucionalidad. Morales, 2012. Además, un Estado social de derecho debe igualmente garantizar la participación de la ciudadanía en las decisiones que se tomen sobre su destino, que tienen que ver con la dignidad. A eso se refería Habermas al analizar el lenguaje y la legitimidad de las decisiones gubernamentales. La democracia discursiva debería ser comunicación sin exclusión. Abro comillas, es el programa político que le permitirá a cada ciudadano dirigir sus acciones en correspondencia con una participación social donde de acuerdo y el consenso les permita reconocer los intereses y los bienes en común que deben orientar a la sociedad. En el ámbito de la intersubjetividad es donde el reconocimiento del otro hace posible la justicia, la equidad y la solidaridad humana. Díaz Zambrano, 2007. Dicha participación redunda en temas de legitimidad, ya que si las comunidades se sienten representadas, participarán activamente en procesos democráticos y toma de decisiones. En este sentido, llama la atención, por ejemplo, el Plan de Desarrollo de la Ciudad de Tunja, Boyacá, denominado Tunja nos une, entre comillas. Documento que con mucho orgullo enuncia que de 206.827 habitantes con los que cuenta el municipio, en total participaron en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, expusieron sus inquietudes y se enteraron de los proyectos de la alcaldía 1.966 personas, es decir, ni siquiera el 1% de la población. Lo anterior muestra la falta de participación y a su vez la deslegitimación del plan de desarrollo, que a su vez explica que el objetivo de desarrollo sostenible número 1 aplica para uno de los pilares del plan de desarrollo denominado nos une una sociedad justa, incluyente y educada, pero no para los otros 5 pilares, a saber, nos une una movilidad, nos une el emprendimiento, la innovación, nos une el empleo, nos une la salud. Es decir, la pobreza en este plan de desarrollo se analiza no como eje central, como si no estuviera transversalizada e incidiera en salud, en innovación, etcétera.
situación que claramente denota el desdén de la administración municipal por enfrentar, socializar e implementar políticas frente a la pobreza estructural que presenta la ciudad. 2.2. ¿Acabar la pobreza o dar limosna? Así como las luchas por los derechos humanos han logrado notables reivindicaciones históricas y reconocimientos, desde la otra orilla, con el paso de los años, resurgen movimientos neonazis, el racismo se exacerba, la xenofobia detona, la homofobia destroza y la aporofobia mata. Colombia no es ajena a estas complejidades. El conflicto, los megaproyectos, el narcotráfico han desencadenado, dentro de muchas otras consecuencias, como ya lo había mencionado, desplazamientos forzados, generando graves índices de vulnerabilidad y violación de derechos humanos, evidenciándose situaciones graves de reproducción de pobreza que, en palabras del profesor Expósito, llevan a la interseccionalidad de la discriminación que refiere, abro comillas, la situación en la cual una clase concreta de discriminación interactúa con dos o más grupos de discriminación creando una situación única. Expósito 2012. Pues en una víctima del desplazamiento forzado, por ejemplo, pueden confluir situaciones de pobreza, racismo, si se trata de, además de un desplazado, un afrodescendiente, o indígena, homofobia, si es además de estas dos situaciones de la comunidad LGTBIQ+, machismo, si es mujer, misoginia, si es mujer, hecho que ocurre con mucha frecuencia en Colombia, de tal suerte que urgen herramientas que efectivamente empiecen a visibilizar a este grupo de personas como ciudadanos titulares de derechos. Ahora bien, si el objetivo es acabar con la pobreza, la idea es transformar las decisiones orientadas por criterios basados en economías de mercado. Entrada de grandes inversionistas y tratados de libre comercio al país que han rezagado el gran número de personas en situación de pobreza a un segundo y tercer plano, contentándolas con medidas paliativas que no resuelven el problema de fondo. Agrava esta situación el hecho de que en la mayoría de los casos la entrada de grandes empresarios al país trae consigo temas de corrupción, la que se da igualmente a nivel de contratos con la administración que buscan elevar el nivel de vida de los ciudadanos y terminan igualmente en escenarios corruptos. Abro comillas. El Banco Mundial define la captura del Estado como el ejercicio de influencia abusiva, lobbies, presiones, etcétera, por parte de las élites económicas y políticas para que las leyes y los gobiernos funcionen según sus intereses y prioridades y en detrimento del interés general de la población. Desde tal perspectiva, frecuentemente esta se presenta sin que haya ninguna violación a la ley. Por lo tanto, entender la captura debe ir más allá del marco estrictamente legal, porque pues todas las contrataciones son legales a simple vista, ¿ya? Por lo tanto, entender la captura debe ir más allá del marco estrictamente legal. Entre las formas de captura del Estado se destacan el desvío presupuestal, que se debe mirar no solo desde el lado de la cobertura, sino también desde la calidad. ¿Qué tanta cobertura hay en alimentación para los niños en los colegios? Pero también, ¿cuál es la calidad de esa alimentación, ¿no? Y el uso de las normas tributarias. La legislación tributaria es una de las formas más complejas de la captura del Estado. Por ejemplo, en Colombia las personas más ricas han logrado que los niveles de tributación sean bajos y además que las tarifas efectivas sean considerablemente inferiores a las nominales. González, 2020. Cierro comillas. Por otro lado, la tradición de entregar proyectos de desarrollo a la comunidad como si fuesen obras de caridad y no derechos adquiridos hace que el sujeto se vea a sí mismo como mendigo, inmerecedor de tanta generosidad y no se sienta sujeto activo en el escenario de toma de decisiones que implica su participación, su mirada, su opinión. Colombia solamente quiere mostrar resultados sobre índices de pobreza, pero en realidad son normas vacías, obras innecesarias, políticas públicas desorientadas y alejadas de la realidad, muchas veces acompañadas de actos de corrupción administrativa, son el pan de cada día. La filósofa española Adela Cortina acuñó el término aporofobia,
destacando en su libro, que lleva el mismo título, las características y situaciones que nos llevan a temer al pobre por el hecho de serlo y con ello legitimar su maltrato. Estigmatización, explotación, exclusión, y si el objetivo es terminar con la pobreza, entonces vamos en retroceso. Y el reconocimiento de derechos a los pobres es una mera falacia porque la transformación no se completa y no se contempla. Comillas. Pero para que el miedo se convierta en rechazo es preciso un proceso mental que anule la compasión y la empatía. Ese proceso lo proporciona la ideología y se activa cuando se señala a los pobres como culpables de su pobreza. Cuando afirma que la pobreza no es fruto de unas condiciones estructurales que dejan a muchos en la cuenta, sino el resultado de una indolencia, un error individual o una culpa personal. En esa ideología los pobres son percibidos como una amenaza. Culpabilizarlos anula la empatía y permite que se ignore hasta y que hasta se les persiga. Y todo eso ocurre en un momento de fuerte aumento de las desigualdades. Pareciera, y hago un paréntesis, que perseguir un pobre no tiene ningún problema. Matarlo, desaparecerlo, no le hace falta a la sociedad. ¿Quién se va a acordar de él? Es invisible. Cierro paréntesis. La pobreza en Colombia es prácticamente ignorada. A nivel urbano se ha sectorizado. Hay zonas deprimidas como especie de guetos que son objeto de estigmatización, allanamientos, excesos policiales y desatención. Por su parte, en el sector rural, los campesinos son meros tenedores de pequeñas extensiones de tierra. Es decir, prácticamente no tienen títulos de su propiedad y la ausencia de una reforma agraria real los hace más proclives a perder sus tierras. Los indígenas tampoco la tienen, su cultura es menospreciada, han sido víctimas de violencia, desplazamiento. La mayoría de comunidad afrodescendiente, además de compartir las mismas características de los demás, sufren actos de racismo y todos en su conjunto son pobres. Es un hecho que Colombia es un país cuya mayoría de población vive en pobreza y sus políticas no son claras, son ambiguas. No parecen estar determinadas a acabar con la pobreza, sino que pretenden reproducirla, naturalizándola como si fuera determinada y no hubiera remedio para terminarla. Comillas, el DANE calcula que el 35.7% de las personas en Colombia se encontraría en pobreza y de estos el 9.6% en pobreza extrema. Así, en 2019 había 4.367.500 hogares en pobreza, de los cuales 1.172.250 estarían en extrema pobreza, DANE 2019. Sumado a la crisis de la pandemia para el 2020, ese 35.7% subió a 42.5% y el 9.6% de pobreza extrema aumentó al 15.1%, Reuters 2021. Tres, ¿hay posibilidades? Históricamente los pobres no participan en la elaboración de las medidas, normas y o políticas de las que son destinatarios. En la Edad Media la monarquía hacía algunas concesiones a su arbitrio. Con el capitalismo el propietario de los medios de producción se queda con la fuerza de trabajo del trabajador y genera plusvalía para él, pagando un salario con el que se pueda sobrevivir para seguir siendo objeto de explotación. A su vez, permea las instancias de poder para obtener políticas que lo favorezcan y ahora en las democracias como la colombiana, la población en situación de pobreza es receptora de programas prediseñados, muchas veces copiados de experimentos extranjeros, pero no se le permite intervenir en su diseño y construcción. En el tema de participación, Orlando Fals Borda, nuestro eminente académico, decía que la participación de las comunidades como determinadores de sus propios procesos es clave. Solo así se alimentan políticamente y se ven como parte de la humanidad, dándole a la vez a sus acciones un sentido humanista de base ecológica y social, jugando allí un papel importante en la educación. Si una sociedad se educa, avanza. Perversamente en estos momentos Colombia presenta un alto índice de escolarización. La educación superior es accesible para muy pocos
y ya en las universidades públicas no tienen recursos, ofrecen pocos cupos y la pretensión de acabarlas ha sido una constante en las políticas gubernamentales desde siempre. Así, para Orlando Fals Borda, la educación y capacitación de las clases oprimidas, recuperando la mirada crítica de la historia, como le denunciaba Walter Benjamín, desde su propio contexto, les da la creatividad y fuerza transformadora que se expresa en sus acciones, proyectos y luchas de resistencia, generando alternativas que a su vez les ayudan a resolver sus problemáticas a través de proyectos propios sin imposiciones de ninguna índole. De Subiría 2013. De otro lado, la globalización, en lugar de representar garantías de derechos humanos, ha sido meramente económica, acentuando aún más la desigualdad. Estefanía 2003. Así, cantidad de problemáticas sociales están a la orden del día, existiendo una evidente crisis de derechos humanos que exige nuevas miradas y construcciones. En palabras de Joaquín Herrera Flores, 2009, es necesario, entre comillas, proponer una nueva perspectiva de los derechos como procesos institucionales y sociales que posibiliten la apertura y consolidación de espacios de lucha por la dignidad humana. Atendiendo igualmente al maestro Aventura de Sousa, que nos habla de la descolonización de estos derechos impuestos desde Occidente, ahora desde el norte. Se suma a la falta de participación la persistencia en el modelo económico neoliberal, en el marco en el cual pretende desarrollarse el objetivo de acabar con la pobreza extrema, situación que genera una gran contradicción, pues la normatividad colombiana a partir del 91, pese a regirse por una constitución garantista de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, contiene un modelo económico neoliberal y la normatividad que lo reglamenta ha venido en detrimento de la justicia social económica, para lo cual, entre otras, puede estudiarse las reformas a la salud, tributarias, laborales, seguridad social, que son el vivo reflejo de una cada vez más alejada política de la superación de la pobreza. Jairo Estrada, 2006. Hasta aquí la presentación de mi ponencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, de esta manera damos por terminada nuestra presentación. Creemos que las conclusiones del panel han sido presentadas e ilustradas fehacientemente por cada uno de quienes han intervenido. Seguramente habrán de quedar muchas inquietudes, quizás para nosotros cada vez más, pero hemos emprendido o continuado un camino en nuestro quehacer y ejercicio de vida que esperamos poderlo seguir llevando a cabo con la mente dispuesta a continuar aprendiendo en el marco de este proceso de interrelación que necesariamente entendemos debe darse con las comunidades en el marco de las cuales adelantamos esta labor. Y ojalá que algunas de las planteamientos formulados encuentren audiencia, encuentren otros referentes y aristas para ahondar en la necesidad de fortalecer desde la academia la investigación en todos los ámbitos y en particular en cada espacio donde se tenga programas de formación desde lo pregradual. Muchísimas gracias.